Dhammapada, Camino de la Enseñanza. Capítulo 4. Las Flores. ¿Quién conquistará esta tierra y el mundo de Yama, la muerte, y de los Devas, los dioses? ¿Quién descubrirá el sendero de la virtud, como el jardinero elige las mejores flores? El discípulo que busca comprenderá esta tierra y el mundo de Yama y de los Devas. El discípulo que busca descubrirá el sendero de la virtud, como el jardinero elige las mejores flores. Si percibimos que nuestro cuerpo es como la espuma y comprendemos que es un espejismo, trozaremos las espinas del deseo y escaparemos del reino de la muerte. Si recogemos tan solo las flores del deseo y nuestra mente se distrae en los placeres de este mundo, la muerte nos arrastrará como una inundación arrasa a un pueblo mientras duerme. Si tomamos las flores del deseo y nuestra mente se distrae incansablemente en los placeres, la muerte nos pondrá bajo su dominio. Así como la abeja liba en la flor y se aleja, sin dañar su color y su perfume, así pasa el maestro por la vida. No deberíamos fijarnos en los errores de los demás ni lo que los otros no han hecho. Veamos nuestros propios actos, los que hemos cometido o dejado de hacer. Igual que una flor hermosa y de brillante color no tiene aroma, así son las estériles palabras de quien las dice pero no las pone en práctica. Igual que una flor hermosa y de brillante color nos brinda su grato aroma, así son las fecundas palabras de quien las pone en práctica. Así como una inmensa variedad de flores hacen un sinfín de guirnaldas, así podemos llevar a cabo un sinfín de obras durante nuestra vida. El aroma de las flores no se propaga contra el viento, como tampoco la fragancia del sándalo, de la rosa o del jazmín. Pero el aroma del maestro se esparce contra el viento, viajando en todas direcciones. Hay aromas de sándalo, rosa, loto y jazmín, pero superando a todas estas fragancias nos aroma la virtud. El aroma de la rosa o del sándalo no llegan muy lejos, pero la fragancia de la virtud se esparce incluso entre los dioses. Mara, el tentador, no se cruza ante aquellos que recorren el sendero de la virtud y que viven despiertos, son los que se hallan realizados. Así como puede germinar y florecer sobre un montón de desperdicios un loto y su fragancia, así entre la muchedumbre resplandece el discípulo que sigue al Buda, el perfecto iluminado.